Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer nuestra lectura. Bueno, voy a tratar de retomar nuestra lectura semanal de Sino. Porque a mí me gusta aportar la visión que tiene el Tarot del Girasol respecto de este tipo de preguntas. Ya en alguna ocasión expliqué que para mí el tarot no es una ciencia exacta, entonces el día de hoy te podría decir sí o te podría decir no, y eso no significa que ese resultado se va a cumplir a rajatablas. Entonces me vas a preguntar, ¿y entonces para qué lo haces? ¿De qué nos sirve consultar? Lo que pasa es que el tarot te da una tendencia, te dice, mira, estas son las energías que tú tienes disponibles en este momento, pero tú las puedes modificar. Siempre me he rehusado y siempre me voy a rehusar a creer que unas cartas van a determinar mi futuro. El futuro lo determino yo. En mi propia vida, quien manda soy yo, con mis acciones y con mis decisiones. Entonces, yo te voy a decir las probabilidades que existen. Si te sale, sí, vas a tener que trabajar por ello. ¿Por qué? Porque lo único que cae del cielo es la lluvia. Y si te sale que no, pues trabaja para que se convierta en un sí. No te quedes con un no por respuesta, pero trabaja de la manera correcta. Por eso es necesario que escuches los consejos que te dan las cartas cuando yo te digo no. Te digo, mira, es no, pero lo puedes cambiar si haces esto, esto y esto que me están diciendo las cartas. Y esto es un sí y tienes que hacer que esto suceda si haces esto, esto y esto. Entonces, bueno, dicho lo anterior, quiero que te hagas consciente que el dueño de tu vida eres tú. ¿Sí? No podemos dejar en las cartas la responsabilidad de nuestra vida. Esa responsabilidad es nuestra y de nadie más. Vamos a ver, ¿aquello que te está preocupando es un sí o es un no? ¿O es un tal vez? Vamos a ver, voy a sacar un arcano mayor para cada opción. Déjame ver si los tomé de la manera correcta. Sí, tienen que salir de una manera correcta todos. Y vamos a utilizar el tarot de Marsella, que es un tarot muy clásico, de hecho es el tarot clásico, es un tarot original. Vamos a ver qué nos dice el tarot de Marsella respecto de esa situación que nos está preocupando, que nos está ocupando en este momento. Vamos a ver. A ver, opción número uno, vamos a colocar el palo santo. Es un trocito de un árbol. Es muy aromática la madera. Es el palo santo, es para protección. Opción número 2, pirita. Opción número 3, cuarzo con punta. Cuarzo blanco con punta. Opción número 4, cuarzo verde. ¿Sí o no? Puedes asignar una pregunta a cada uno de los tantos para que te responda. Pero te repito, sea lo que sea, tú lo puedes cambiar, tú lo puedes redireccionar. Recuerda, tú eres el dueño de tu vida. Tú creas lo que ocurre en tu vida. A veces no queremos hacernos responsables, no queremos trabajar en nuestro propio yo y por eso decimos, no, el tarot ya me dijo que no, entonces ya me cruzo de brazos y renuncio. No, si el tarot te dice que no, tú trabaja para convertir ese no en un sí. Ahora, si el tarot te dijo que sí, no te sientes a esperar, sigue trabajando para que ese sí se manifieste en tu vida. A ver, vamos a ver, opción número 1, palo santo. Opción número 2, piedra pirita. Opción número 3, cuarzo blanco con punta. Opción número 4, cuarzo de color verde. Voy a hacer a un lado las opciones que me están apareciendo aquí y vamos a comenzar con la opción número 1. ¿Es un sí o es un no? Ponemos aquí nuestro palo santo y la respuesta es un colgado. El colgado, cuando nosotros hacemos una pregunta, pues el colgado regularmente nos dice que no. Entonces, aquí creo que nosotros tenemos que cambiar nuestras perspectivas, nuestra manera de ver las cosas. Dicho de otra manera, yo creo que lo que tú tienes que hacer es actuar de una manera diferente. Primero analizar esa problemática que estás teniendo
y actuar de una manera diferente para poder hacer que este sí se manifieste en tu vida. ¿Por qué? Porque por el momento esta respuesta es negativa. O por lo menos estamos hablando de un retraso. Tal vez no nos está dando un no de manera rotunda, pero te está diciendo es un no por el momento. ¿Por qué? Porque para que se dé tú tienes que realizar un sacrificio, tienes que realizar algo que no estás queriendo hacer en este momento y esto está muy pausado. Esto tiene que ver con el tiempo. Está muy detenido, está muy estancado, pero a mí me parece que es un no a corto plazo y que podría ser un sí dependiendo de tu perspectiva y dependiendo de lo que tú hagas con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que tú tienes a favor para que se dé esta situación? Tienes el 4 de espadas. ¿Qué es lo que tienes en contra? Tienes el 3 de copas. ¿Qué es lo que no estás viendo? Tienes un rey de copas. El resultado. Tenemos el ermitaño y fíjate cómo tanto el ermitaño como el colgado me hablan de un tiempo de espera. En el fondo de la lectura me queda un 10 de copas. A ver, vamos a ver. Cualquiera que sea la situación que te esté preocupando, nosotros tenemos que tener la inteligencia para poder adaptarla a una situación de trabajo, a una situación de dinero, a una situación de estudios o al ámbito emocional. Aquí lo que yo te estoy diciendo es que a mí me parece que es un no por el momento. ¿Por qué? Porque tanto la carta que nos da la respuesta así de tajo es el colgado que me habla de un tiempo de espera, pero no me habla de un no definitivo. Y tengo el ermitaño en el resultado final, lo que significa que va a pasar un tiempo considerable para que esta situación se manifieste en tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes a favor? Lo que tú tienes a favor es que tú no forces las cosas en este momento. Tú permite que todo se dé de una manera espontánea, porque tú estás sacando el 4 de espadas. Y el 4 de espadas nos habla de un tiempo de postergación, un tiempo de sanación. Si tú estás esperando la respuesta favorable de algo, ya sea de un trabajo, de que te presten un dinero, de que retorne una persona, de que te contesten un mensaje, bueno, pues esto va a tardar, pero tú ya no hagas nada, tú permanece quieto. Y aquí no me estoy contradiciendo con el consejo que te di al principio. Aquí el consejo es, a veces el no hacer nada es lo mejor, pero tenemos que ser muy inteligentes emocionalmente para saber cuándo aplica la quietud y cuando aplica la acción. Y aquí yo creo que lo que tú tienes a favor es que no estás haciendo nada y muy probablemente la respuesta que te quieren dar y te la están postergando tanto porque si a ti te está conviniendo o lo que tú tienes a favor es que no estás haciendo presión para que esa respuesta llegue, me parece que este colgado y este ermitaño tienen que ver con un jugar con los tiempos para crear cierta angustia o desesperación en ti y que tú insistas para que te puedan dar ese resultado. Si estamos hablando de un trabajo, tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ya mostraste interés, ya presentaste tu currículum, ya presentaste tu solicitud, etc. Entonces, de lo que nos está hablando esta carta es de que tú ya no hagas nada, tú ya hiciste lo que tú tenías que hacer. Entonces, si tú ya hiciste lo que tenías que hacer, permite que sea el empleador quien te busque, porque si no va a haber una necesidad extrema en ti y va a terminar ofreciéndote cualquier cosa. Ahora, si estamos hablando de una situación emocional y tú enviaste un mensaje, lo mismo exactamente. Si mandaste un mensaje y no te lo están respondiendo, tampoco insistas. Respeta el tiempo, respeta el espacio de la otra persona para que esa persona te responda por propia iniciativa. ¿Qué es lo que no estamos teniendo a favor? Lo que tenemos en contra. Tenemos un 3 de copas. Y el 3 de copas me parece que no hay tanta cercanía o tanta amistad con la persona por la que estamos preguntando o que tiene que ver con la resolución. Creo que la carta del 3 de copas que tiene que ver con celebración, con amistad o algo así, pues me parece que no hay tanta cercanía. Entonces, por eso es por lo que tal vez se está tardando esta persona en resolver. Pero creo que si estamos hablando de una cuestión emocional, creo que lo que tenemos en contra es que, bueno, pues no hay un acercamiento, no hay una armonía en este momento. Pero lo que no estamos viendo es que esta persona tiene sentimientos por ti. En cualquiera de los casos, ya sea trabajo, ya sea dinero, ya sea una situación emocional, quien tiene que resolver es una persona que siente simpatía, que siente empatía por ti y que si es una relación emocional, pues siente amor por ti. Pero esto viene lento, viene muy, muy lento. Sin embargo, en el fondo de la lectura tú tienes una carta que nos habla de una plenitud emocional. Creo que aunque viene lento y aunque es un no por el momento, creo que a largo plazo te va a dar una plenitud emocional con la persona
o con la situación por la que tú estás preguntando, y yo te deseo de todo corazón que así sea. Bueno, vamos con la opción número 2, y te repito, en mi manera de interpretar, no hay sís y no hay nos tajantes. Para mí, siempre hay posibilidades en cualquiera de los dos casos, de que no se cumpla el sí y de que el no tampoco se manifieste de una manera tajante. Vamos a ver, opción número 2. Opción número 2, tenemos la piedra pirita. La respuesta, pues mira, el sumo sacerdote es una carta positiva. Para mí sería un sí. Para mí sería un sí, aunque hay tarotistas que consideran que el sumo sacerdote es un no. Para mí es un sí, desde mi perspectiva es un sí. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tiene que ver con comunicación, tiene que ver con resolución de problemas, tiene que ver con aumento de compromiso, tiene que ver con cosas que se deberían de hacer de una manera correcta en la vida real. Entonces, creo que esta respuesta para mí, desde mi punto de vista, es un sí. Además, creo que tú has hecho una petición a un poder superior, has pedido un milagro, has pedido un deseo, y el poder superior lo que te está contestando a través de esta carta es que te ha escuchado y que esa petición está siendo trabajada en tu favor, así que yo confiaría en esta situación. Ahora, vamos a ver, ¿qué tienes a favor con respecto a esto? Tienes el As de Oros. ¿Qué tienes en contra? Tienes el 8 de Copas. ¿Qué es lo que no estás viendo? Tienes el carro. El resultado final. Tienes el 8 de bastos. Y en el fondo de la lectura te queda la templanza. Esto para mí es un sí rotundo, rotundo, rotundo. Es un sí rotundo. Lo que tú tienes a favor es un éxito. Tú tienes un as bajo la manga. Esta situación es tuya. Si estamos preguntando por un comienzo, pues aquí están amplias posibilidades de tener un comienzo y con estabilidad, porque creo que en la situación o por la persona o aquello que te esté preocupando, sea dinero, sea trabajo, sea estudio, sea relaciones de parejas, eres valorado, eres una persona a la que se le reconoce un enorme valor en esa situación que te está preocupando. Lo que tienes en contra es que creo que la carta del 8 de copas tiene que ver con que necesitamos salir de nuestra zona de confort, o la persona que tiene que resolver, sea de cualquier tipo el problema que nos esté preocupando, tiene que salir de su zona de confort y por el momento no está tan dispuesta a hacerlo. Pero lo que tú no estás viendo es que tú tienes un éxito, porque la carta del carro representa un triunfo. Esto va a ir avanzando poco a poco, va a ir avanzando. Y yo te diría que no tan poco a poco, porque la carta del carro es una energía rápida, máxime si tengo en el resultado un 8 de bastos, que siempre tiene que ver con resolución de problemas. Y además la resolución de problemas aquí sí es rápido, aquí sí es rápido. En el fondo de la lectura tengo la templanza, que me habla de reconciliación, de conexión de almas, de comunicación, de contestar mensajes, de contratos, etcétera. Entonces, para mí esto es un sí rotundo. Vamos con la opción número 3, que es el cuarzo con punta blanca. Vamos a ver, si tú preguntaste al cuarzo de punta blanca, la respuesta es un sí. La respuesta es un sí. Mira, el diablo, hay tarotistas también que consideran que es un no. Para mí es un sí, porque el diablo es una energía potentísima, es una energía muy fuerte. Es tan fuerte y tan poderosa que es la única que se contrapone a Dios en el mismo nivel. Evidentemente en direcciones opuestas, pero son energías muy potentes. Entonces esto es un sí. Ahora, yo te diría algo. Es un sí, pero a veces el universo nos dice, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede conceder. Y esto significa que se te va a conceder, pero que tal vez cuando se te conceda vas a decir, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? En México tenemos una frase que utilizamos para cuando una persona es favorecida con algo que no le sirve para nada. Decimos, te sacaste la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque si tú participas en una rifa o en un sorteo y el premio es un tigre, ¿qué vas a hacer con ese tigre? Pues lo mismo te diría yo. Sí, es un sí, pero tienes que estar consciente de que a lo mejor este sí es un deseo que se te concede, pero que a largo plazo se puede convertir en una atadura, en una codependencia, puede traerte problemas a tu vida, pero sí, sí se va a dar, sí se va a dar. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes a favor para que esta situación se dé? El
caballero de oros. ¿Qué es lo que tienes en contra? El 5 de oros. ¿Qué es lo que no estás viendo? Tenemos el mago. ¿Cuál es el resultado final? Tenemos el 10 de oros. Y en el fondo de la lectura tengo un 7 de bastos. A ver, ¿qué tienes a favor? Tu perseverancia y tu valor. El caballero de oros siempre tiene que ver con el valor, tiene que ver con esa perseverancia, con fijarme un objetivo y con no despegarme de ese objetivo, confiar en que lo puedo hacer, pero trabajar. O sea, confío y trabajo en paralelo, ¿sí? ¿Cómo puedo trabajar si estoy hablando de una situación emocional? Bueno, pues voy a trabajar en mi propio yo. No tienes que perseguir a nadie para que te acepte. No tienes que poner a esa persona como tu prioridad. Lo que tienes es que trabajar en ti mismo. Entonces, creo que esto viene a paso lento, pero seguro, porque tú eres una persona que lo que te propones lo consigues, y creo que esta no va a ser la excepción. ¿Qué es lo que tú tienes en contra? Tienes un 5 de oros. La persona que está involucrada en la resolución de esta situación, pues es una persona que puede estar atravesando problemas de naturaleza económica o de naturaleza emocional. Es una persona que se siente vacía interiormente. Entonces, creo que si estamos hablando de una situación que tiene que ver con pareja, bueno, pues esa persona te valora mucho, es lo que tienes a favor, pero esa persona se siente menos que tú, o siente que no está a tu altura, o que no te puede dar lo que tú te mereces. No obstante, es un sí. Aunque haya una situación en la que me siento menos o en la que se siente menos esa persona, es un sí. Pero aquí hay que trabajar con esto, hacerle sentir a la persona que esto lo puede superar, que no se tiene que victimizar o que no se tiene que poner en la lona para, o sea, que no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que hacer un esfuerzo por subir y alcanzarnos. Lo que no estamos viendo es que tú tienes absolutamente todo para conseguir lo que tú quieres con esa persona o con esa situación que te está inquietando. El mago nos habla de que todo lo puedes, tienes todo a tu disposición para poder conseguirlo. El resultado es un 10 de oros, es un sí rotundo, es un sí con estabilidad, es un sí. De verdad, es un sí tangible, tan tangible que lo vas a poder tocar, lo vas a poder palpar. ¿Qué es lo que nos está quedando en el fondo de la lectura? Y es lo que yo te estaba diciendo hace un momento. Este sí representa la rifa del tigre. ¿Por qué? Porque una vez que la tengas, se te va a conceder y viene con abundancia. O sea, se te va a conceder y mucho. Es decir, que si es una relación, va a ser mucho tiempo esa relación, esa persona va a querer todo contigo, pero creo que el entorno no es favorable. No es favorable, tenemos enemigos ocultos en esta situación. Hay que tener cuidado, porque el conseguir esto creo que nos va a ocasionar problemas con el entorno. Entonces, aguas con esto. Así decimos en México, ¿eh? Cuando queremos poner atención en esto, aguas, ojo, mucho ojo. Opción número 4, piedra de color, cuarzo verde, perdón. Si tú hiciste una pregunta al cuarzo verde, la respuesta es sí. La respuesta es sí, el emperador es un sí. Es un sí con estabilidad, tal vez no es tan rápido, pero es un sí. Aquí también lo que te dicen, para que tú puedas conseguir este deseo, el emperador, pues es una autoridad. Tú también tienes que ser una autoridad. Cuando tú vas a solicitar un trabajo, tienes que ser una autoridad en lo que haces. Y cuando hablo de autoridad, no significa que seas el jefe o seas el gerente, sino que seas una autoridad haciendo lo que haces. Esmérate. Pon tus mejores cualidades, pon tu mejor esfuerzo para que seas el mejor entre las personas que están aspirando a obtener un trabajo. Si, por ejemplo, se trata de una cuestión emocional, pues también muéstrate estable, muéstrate como una persona formal, como una persona que quiere algo de verdad y que lo que pide lo da, que sabe poner límites. Entonces, es un sí, es un sí. Vamos a ver qué tienes a favor. Lo que tienes a favor es un 7 de oros, lo que tienes en contra es la emperatriz. Lo que no estás viendo es el 2 de oros y el resultado es es el colgado. En el fondo de la lectura tenemos el 4 de oros. Es un sí, sigue siendo un sí. Lo que tienes a favor es que tienes la carta del 7 de oros, que nos habla de que tú has sembrado la semilla correcta en el lugar correcto y esa semilla va a germinar. No va a ser tan rápido, pero va a germinar porque tú has hecho lo correcto. Lo que tenías que hacer lo has hecho de una manera adecuada. Y creo que quien tiene que resolver en esto lo sabe perfectamente, que estás haciendo las cosas bien. Lo que tienes en contra, si es una relación de pareja,
Estamos hablando de una persona que puede estar en pareja, lo tienes en contra, pero también que a ti te ve poco receptiva, te ve poco receptiva. Ahora, si estamos hablando de una situación que tiene que ver con dinero, tú ten confianza, ten paciencia, sembraste y vas a cosechar, pero la cosecha viene lenta, eso es lo que tienes en contra. Lo que no estás viendo es que la persona que está involucrada en la decisión, pues está sopesando entre dos opciones o dos caminos en su vida. Y creo que si esto se da, que sí se va a dar, porque el emperador nos dice que sí, podría crear un apego muy grande en ti y podría crear un apego muy grande en la otra persona, una gran codependencia, si estamos hablando de una relación de pareja, porque tengo el 4 de oros y tengo el colgado. Y estas dos cartas a mí me hablan de que sí se va a dar esto, pero esto va a provocar un enganche tremendo entre las personas involucradas. Entonces va a ser difícil que nos podamos desapegar de esta situación. Pues esto es lo que tiene que decirte el tarot. Yo te agradezco como siempre tu atención, te invito a visitar el contenido de mi otro canal para que pienses durante todo este mes si te gustaría participar en las terapias de acompañamiento en las que yo voy a poner toda mi experiencia, tanto profesional como de vida, a tu disposición para que puedas resolver aquello que te esté inquietando, que puede tener que ver con recuperar a una expareja, con salir de una relación tóxica o con conquistar a alguien de tu interés emocional. Son terapias de acompañamiento totalmente personalizadas y en las que yo voy a poner el corazón porque quiero que tengas resultados. Y también te invito a que ya que está por cerrarse la temporada de lecturas personalizadas, ya cerramos este 30 de junio, pues te apures a contactar la tuya, porque la temporada 2021 está por terminar. Muchísimas gracias.